Haz tu sombra, oh Señor, y proclamaré victoria en mi ser. Bendito, santo, oh Jesús. Levantaré mis manos hacia ti. Tras tu sombra, oh Jesús sacramentado, y proclamaré victoria en mi Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Hermanos, una vez más el Señor nos da esta oportunidad de descargar ante Él todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones. Cuando la barca, en cierta ocasión con sus discípulos, por poco se hundía, el Señor les dijo: ¿acaso no estoy yo aquí? Ahora, hermano, hermana, quizás ese problema, esa situación que ahora estás viviendo te atormenta tanto. A veces podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado, que ya no somos importantes para el Señor. Pero ahora el Señor una vez más nos muestra su amor y con su presencia nos dice que contemos con Él, que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que no perdamos esa confianza en Él. Oh Jesús sacramentado, esperamos en tu amor, esperamos en tu intervención. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, ven a transformar. Espíritu Santo, ven, infunde alegría, infunde paz, infunde, Señor, tu luz, que puedan descubrir esas razones, Señor, para poder fortalecer esa vida espiritual. Estamos aquí, Señor, para que tú nos levantes, para que tú nos hagas hombres y mujeres valientes, que demos testimonio, Señor, que podamos decirle a este mundo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la fuerza para vencer? Hermanos, con esta alabanza clame al Espíritu Santo para que venga a su corazón. Aquellos que no pueden entrar en intimidad con nuestro Señor, Espíritu Santo, ven. Ven a mí, Espíritu de Dios. Ven a mí, Santo Espíritu de Dios. Ven a mí, clama mi alma. Ven a mí,
cúbreme, Santo Espíritu, cúbreme, Espíritu de Dios, ven y cúbreme, toca mi alma, llena mi corazón, abraza mi espíritu, ven en mí. Dile al Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, toca mi mente, mi boca y mi corazón, arráncame eso que siento que no me deja orar, que me oprime la vida. Esto que siento que no me deja orar, que me oprime la vida, la vida. Oh Espíritu, fuego, fuego de amor, fuego de amor. Ven, enciende mi corazón, dulce luz. Ven, ilumina mi oscuridad. Aquí estoy, desesperado. Ven a mí. Sigue clamando al Espíritu Santo. Siento que no me deja orar, que me oprime la vida. Ven, Espíritu de Dios, toca mi mente, mi boca y mi corazón. Arráncame eso que siento que no me deja orar, que me oprime. En este momento el Espíritu Santo, que sople en este lugar, que venga con fuego de amor, de paz, de liberación. En este momento, hermano, Jesús de Nazaret, que está enfrente de nosotros, quiere darte tantas sorpresas, tantas cosas que has estado esperando. Te pido en el nombre de Jesús sacramentado que empieces a creer lo que vas a empezar a pedir. Muchas personas que a lo mejor vienen a este lugar porque han encontrado un nuevo respirar, porque han sentido una nueva esperanza viniendo los días jueves frente a Jesús. Jesús es el que quiere levantarte ahora. Jesús sacramentado es el que quiere dar una nueva vida, el que quiere hacer brotar un hombre nuevo, una mujer nueva, el que quiere romper cadenas de enfermedad, almas deprimidas, el que quiere arrancar soberbia, resentimientos, el que quiere curar físicamente como lo hizo en aquellos días. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, del verso 30 en adelante, que había un gentío muy numeroso que se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y otras personas muy enfermas, con muchas enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos
y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Señor. Ese mismo Jesús, hermano, es el que está aquí ahora, el que va a hacer ver a ciegos, el que va a hacer caminar a paralíticos, el que va a hacer recuperarse a aquellos que están dolidos, heridos, el que va a curar ese cáncer, esa insuficiencia renal, el que va a curar y va a liberar tu cuerpo, tu alma. Solo empieza a clamar en este momento. Has venido a los pies de Jesús, como aquellos miles, miles y miles llegaban también a los pies de Él. Dice la palabra que muchos mudos y ciegos pudieron hablar, pudieron caminar, pudieron escuchar. Ahora empieza a creer en el milagro que Jesús va a darte. Empieza a creer en ese milagro, hermano, en ese milagro que está a punto de llegar a tu vida. Yo quiero que empieces a hablar con Él. A lo mejor no puedan verlo tus ojos físicos ahora. Empieza a sentir con el alma la presencia de Jesús. Empieza a sentir cómo Él va a desbordarse sobre tu vida, cómo va a empezar a tocar corazones, cómo con sus llagas va a empezar a sanar esos intestinos, ese colon, ese hígado, esa úlcera, esa llaga, ese tumor canceroso, ese disco dañado en tu columna. Cómo una gota de su sangre puede filtrarse en tu sangre y curarte. Él está ahí lavándote ahora con el agua de su costado, limpiando tus perversidades, tus pecados, tus resentimientos, lavando tu alma, tu corazón. Empieza a creer que es Jesús de aquel tiempo, el de ahora y el de siempre. Está aquí en este lugar, hermano. Pero siente mejor su amor, que muy bien dice la palabra que su poder, que su amor es más grande que su poder. Imagínate el poder de Dios infinito. Y si dice que su amor es más grande que su poder, ¿cómo te ama? ¿Cómo me ama a mí? ¿Cómo te ama a ti? ¿Cómo ama a tu familia? Él sufre también tus enfermedades. A Él le duelen tus dolores. Él está ahí siempre contigo. Y ahora quiere sanarte. Quiere sanarte, hermano. Dile, Señor, en tu nombre voy a sanar ahora. Señor, en tu nombre voy a liberarme ahora. Señor, en tu nombre voy a salir de esa deuda. En tu nombre, Señor, me cubro, mi seguridad, mi vida. En tu nombre, Señor, yo voy a romper esos muros de obstáculos. En tu nombre, Señor, yo voy a amar, yo voy a perdonar. Todo ahora en el nombre de Jesús, hermano. Todo ahora en el nombre del Señor. Has venido a los pies de Él y ahora está contigo. Dile, Señor, escucha mi oración. Escucha mi oración, Señor. Escucha, escucha, Señor, mi oración. Atiende mi clamor, Señor, ahora. Mira que estoy sin fuerza para continuar. Señor, te expreso mi necesidad. Señor, mírame con compasión. Mírame, Señor. Escucha, oh Señor, mi oración. Atiende, oh mi Dios, mi clamor. Estoy sin fuerzas para continuar y no puedo expresar mi necesidad. ¿Cuántas veces me hablaste, mi Señor? Quise yo corresponder, porque pensaba que todo iba bien. Mas ahora estoy aquí desgastado y sin valor. Mi
¿Cuántas veces has caminado sin saber a dónde vas, hermano? ¿Cuántas veces, seducido por el pecado, le has fallado al Señor? Dile en este momento: perdóname, Jesús. Perdóname una vez más. Ten compasión de mí, Señor. Mírame, abrázame, tócame. Mírame, Señor. He caminado sin saber a dónde voy, adormecido y seducido, te fallé. Perdón, Señor, una vez más. Levántame con fuerza, dirige mi caminar. En mi dolor, Virgen María, me refugio en ti. Intercede ante tu Hijo, por favor. Tu fiel compañía suplico para mí. Y de la mano llévame hasta mi Señor. Mírame, Señor, ten compasión de mí. Mírame, Señor, yo nada soy sin ti. Mírame, Señor, ten compasión de mí. Mírame, Señor, yo nada soy sin ti. Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible. Dice tu palabra que en cierta ocasión tú fuiste caminando sobre las aguas, y cuando los discípulos te vieron andar sobre el agua, se asustaron. Y dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 en adelante, que cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Señor, dice tu palabra que tú les hablaste y les dijiste: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó diciendo: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Señor, reconocemos que la vida de santidad es un ir hacia ti, y ese ir hacia ti implica fe, implica valentía, implica desprendimiento, implica confianza. Señor, como Pedro, nosotros también caminamos en fe. Como Pedro, Señor, también nosotros nos sentimos hundir. Como Pedro, Señor, también nosotros tenemos miedo. Como Pedro, Señor, también nosotros tenemos duda. Como Pedro, Señor, también a nosotros se aplica aquella interrogante: ¿por qué dudaste? Y ahí podemos poner el nombre de cada uno de nosotros. Señor, dudamos porque somos pecadores. Señor, dudamos porque no somos amigos tuyos.
Señor, dudamos porque todavía no te conocemos. Señor, dudamos porque a veces pensamos que las cosas se hacen en virtud de mis fuerzas, en virtud de las capacidades. Señor, dudamos porque todavía no conocemos lo grande y misericordioso que eres. Señor, como los discípulos también a veces no entendemos la vida de fe. Aquellos discípulos dijeron en un principio: es un fantasma, porque todavía no te conocían. Señor, como dice aquella frase, entre nosotros está, como decía San Juan, entre nosotros hay alguien que aún no conocemos. Oh Jesús sacramentado, tú eres ese tesoro del que el Evangelio nos habla, el tesoro escondido. Ahora, Señor, te pedimos que te reveles entre nosotros, que te conozcamos, Señor. Señor, libéranos. Señor, desata nuestro corazón, nuestra falta de fe. A veces nos atamos, Señor, a nuestros problemas. Nos atamos, Señor, a aquellas realidades, a aquellos pecados. Y para poder vencer, Jesús, necesitamos confiar en ti. Necesitamos, Señor, creer que es posible llegar hasta ti. Cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dijo: ven. Señor, que todos los que estamos aquí podamos sentir ese llamado: ven a mí. Y que podamos sentirnos retados, y que podamos sentirnos, Señor, animados de ir a ti, de amar como tú amas, de perdonar como tú perdonas, de caminar, Señor, hacia el Calvario como tú lo hiciste. Tú estabas un poco retirado donde estaban los discípulos y le dijiste a Pedro: ven. Señor, ilumínanos. Señor, fortalécenos. Señor, danos más Espíritu Santo. En aquel tiempo los apóstoles tenían todavía tantos temores porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero después, cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos fueron capaces de sufrir y de soportar toda tribulación con tal de anunciarte. Señor, que podamos también nosotros anunciarte. Señor, que podamos nosotros vivir en la libertad de los hijos de Dios. Oh Jesús, para ti no hay nada imposible. Hermano, hermana, ahora que estamos ante la presencia de Jesús, reconozcámonos miserables, porque somos pecadores. Reconozcamos ante el Señor esa inmensa necesidad que tenemos. Señor, nuestros pies están cansados. Señor, nuestros pies necesitan de tu fuerza, necesitan, Señor, ser fortalecidos por tu amor. Señor, ahora nos presentamos ante ti agobiados por nuestros pecados, por nuestras miserias, por nuestra pobreza, por tantas necesidades. Pero tú, Señor, eres el médico. Tú, Señor, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Atiéndenos, Señor. Hermano, preséntese ahora ante el Señor necesitado y pídale que le restablezca, que le dé la fuerza que usted necesita. Señor, aquí estamos. Queremos que tú nos sacies. Queremos que tú nos levantes por tu gran bondad. Aquí estamos, Jesús. Escucha las súplicas de este pueblo. Dile en este momento al Señor: sáname. Y en este momento, con esta alabanza, Dios va a empezar a confirmar tantas cosas. Cuando tú te abandonas ante el Señor y le dices: sáname, Señor, que ya no tengo fuerza. Dile ahora así: sáname, Señor, que ya no tengo fuerzas. Ten compasión de mí, que me estoy sosteniendo en pie. Jesús, salva mi vida, que estoy solo y confundido.
suplico una mirada para este humilde pecador. Llevo tantos años buscando una solución, pero ahora he comprendido que eres tú, que eres tú mi salvación, que tu amor es tan profundo como el inmenso cielo, como el inmenso cielo azul, bajo la sombra de tu mano necesito descansar. Canta con nosotros esta alabanza. Mis pies están cansados de tanto caminar. He venido de muy lejos en busca de lo mejor. Un amor precioso y puro que consuele mi corazón. Arroyito de agua fresca que por el desierto vas. Ven, mójame los labios, que mi alma tiene sed. Agua de tu costado, agua de tu costado. Lávame que soy un pecador. Sigue sanando, Señor, en este momento. Sigue sanando, Señor. Escucha a cada persona que está en este lugar. Dile: llevo tantos años, Señor, buscándote. Llevo tantos años buscando una solución, pero ahora he comprendido que eres tú mi salvación. Mis pies están cansados de tanto caminar. He venido que mi alma tiene sed. Agua de tu costado, lávame que soy un pecador. Señor, sánanos en este momento, Padre Santo. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Ven a sanar, Padre Santo, en este momento, Padre. Cada cuerpo en este lugar, cada alma, Señor. Cada pensamiento, Señor, pon tu mano poderosa, Padre Santo. Señor, aquellos que piden por sus hijos, aquellas que piden por sus esposos, Señor, por el comportamiento de sus hijos, por esos hijos rebeldes, Padre Santo. Te pido, Señor, por aquellos que piden la seguridad en ese peligro donde viven, Señor. Aquellos que piden fortaleza, paciencia, Señor. Aquellos que piden prudencia, Señor, sanación. Aquellos que piden, Señor, que sanes ese dolor de infidelidad por esa traición, Señor. Aquellas personas que empiezan a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, te pedimos, Señor,
por aquella casa donde está aquel enemigo, Señor, que no quiere salir. En este momento, esa familia que escucha por medio de la radio, Señor, que ve por medio de la televisión, Padre Santo, sabemos que tú no tienes fronteras, Señor, que tú estás en este lugar como puedes estar ahora en aquella sala de aquel hogar, Señor. Ven y libera esa casa, Señor, esa familia. Te pedimos también, Señor, por aquellas personas que están orando por esos exámenes, porque salgan bien, porque salgan negativos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por aquellas personas que están pidiendo por la recuperación de aquella operación, de aquel familiar. Te pedimos, Señor, porque tú intercedas, Señor, porque tu Madre Santísima interceda también, Señor, por aquellas madres que están abandonadas, por aquellas madres que se sienten culpables por un aborto, por una pérdida de un hijo, por aquellas futuras madres que están en ese hospital también con problemas de parto. Te pedimos en este momento, Señor, que logres dar el don del perdón a muchos que lo necesitan, el don del amor a muchos que están sintiendo odio, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento, por aquellas personas que quieren dejar su ego, aquellas personas que quieren dejar la lujuria, la vanidad, la soberbia. En este momento rompe cadenas, Señor. Hazlos humildes, mansos de corazón, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, por esta iglesia, por estos fieles, aquellos que ahora te están clamando enfrente, Señor. Míralos, como miraste a aquel ciego cuando te gritaba, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Míralos ahora. Te clamamos también, Señor, por la oración de esa persona que clama por los papeles de residencia de su hijo, de su hija, de su esposo. Te clamamos, Señor, por todos los niños que están siendo abusados, Señor, en esa frontera rumbo a los Estados Unidos. Todos los niños que están siendo encarcelados, Señor. Todos los niños que están siendo asesinados, Padre, te pedimos por todas esas madres que lloran ahora, por esas familias que sufren ahora, Señor. Dales un consuelo, Padre Santo. También te pedimos, Señor, por aquellos que escuchan en las cárceles. Tú que escuchas allá adentro, hermano, mi amado hermano, dice la palabra que un día se derrumbaron los muros de una cárcel porque habían dos que cantaban alabanzas. A lo mejor no pueda pasar literalmente en su caso, pero sí vas a derribar los muros de la tristeza. Sí vas a derribar los muros de la soledad. Dios está contigo ahí, hermano. Ahí donde tú lees esa palabra, ahí donde tú ves la fotografía de tu familia, ahí donde tú en la soledad entras en una intimidad con Dios, ten por seguro que ahí está Jesús. Y Él quiere abrazarte, hermano, hermana, tú que estás privada, privado de libertad. Pero una libertad física, ahora libérate espiritualmente. Que tu alma se una con Jesús. Vas a sentir una liberación, una paz, un amor. Hermano, en este momento, levanta tus manos hacia Él y empieza a creer. Marta, decía el Señor, ¿cuántas veces te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces el Señor dijo, pidan y se les dará? Busquen, toquen la puerta. Decía Santiago, la oración hecha con fe sanará al enfermo. ¿Qué esperas para creerle al Señor? Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Señor, ven. Empieza a sentir el milagro, hermano. Ese amor infinito de Jesús sacramentado. Empieza a sentir ese milagro. Empieza a agradecer por lo que ahora vas a recibir.
Empieza a agradecer por lo que aún no ves, pero sabes que ya llegó a tu vida, porque Jesús te lo está dando ahora. Jesús te está dando tanto, tanto, tanto. Aquellos que han venido muchos jueves a este lugar, ahora es tiempo de confirmar, hermano. Ahora es tiempo de creer. A lo mejor aquellos que han estado dentro de esta iglesia por mucho tiempo, ahora es tiempo de conocer a un Jesús verdadero, a un Jesús que está vivo, a un Jesús que puede obrar en tu vida, a un Jesús que puede levantarte, a un Jesús que puede hacerte caminar sobre las aguas. Ese es Jesús que está aquí, está llenando vidas, está liberando almas, está rompiendo las cadenas de tu dolor, está sanando tu cuerpo de esa enfermedad terrible, de esa enfermedad mortal, está llegando donde tus hijos, donde tus padres, donde tus hermanos, está llegando al extranjero donde estás clamando por aquellos que están en cama. Jesús, Jesús está aquí. Clámale, recibe ahora el don, recibe el amor, recibe la liberación, recíbelo, recíbelo ahora, recíbelo, recíbelo. No te canses. Esta es la locura de creer. Y si la locura está en creer que Jesús está en ese pedazo de pan, bendito sea mi Señor. Que digan que estoy súper loco, bendito sea el Señor. Si la locura es estar consciente de que Jesús está vivo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad en ese pedazo de pan, bendito sea Dios. Que digan que estoy loco. Ahí está Jesús, clámale, créele. Creyendo, oh Santo, levanta tus manos hacia Él, Santo, Santo, bendito eres tú, Señor. Ahora, Señor, creo, yo creo, yo creo, yo creo. Tú puedes hacerlo. Y ahora yo creo, Señor. Alábalo, alábalo. Yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Alábalo ahora. Dile las palabras más lindas que vengan de tu corazón. Señor mío, mi amor, mi eterno, mi amigo. Tú, Señor, eres mi vida, eres mi todo. Enamórate de Jesús. Enamórate en esta noche de Jesús. Él está enamorado de ti antes de que tú nacieras. Él te ama antes de ponerte un nombre. Antes de la creación tú ya estabas en sus planes. Te ama tanto que no ve ahora tu falla. Él ve ahora tu corazón. Enamórate de Jesús, alábalo, dile gracias, Señor, por lo que me das. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Oh, gracias, Señor. Bendito y alabado mi Jesús sacramentado. La tormenta se ha ido. La tormenta se ha ido de tu vida. El dolor, la traición, las heridas en tu corazón se ha ido. Dile al Señor en este momento: yo creo que mi tormenta, Señor, tú la has desaparecido. Como calmaste los vientos aquella vez que aquellos discípulos te gritaban: Señor, sálvanos. Así, Señor, creemos, creo que tú has calmado mi tormenta. Creo que tú has cambiado
derrumbo esos vientos peligrosos, esos vientos huracanados que venían hacia mi vida, Señor. Con tu mano poderosa tú los has desviado de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hermano, con esta alabanza, en el nombre de Jesús, quiero decirte que tu tormenta, si tú lo has creído, se ha ido en el nombre del Señor. Santo eres. Santo eres, Dios. Créelo. Vengo de muy lejos anunciando que el Señor te quiere hablar. Que muchas cosas grandes. Y que cosas grandes y ocultas que Él te mostrará. Escucha bien lo que te dice esta alabanza. Ni el torrente de los ríos, ni la fuerza de los mares te arrastrará. Es Jesús quien te libera ahora. Atrapado en la tormenta, una mano poderosa te levantará. Abre tus brazos. Eso no quiere decir que no vendrán muchas más tormentas, pero te lo aseguro en el nombre de mi Señor que está enfrente de nosotros, que lo que tú venías cargando cuando entraste a ese lugar ya no está en tu espalda, ya no está en tu mente, ya no está en tu corazón. Que si aún lo sientes, pues dice la palabra, fe es aferrarse a lo que no tienes. Ahora Jesús te dice, te lo he dado, te he dado el milagro, solo créelo. Aquel que esté agradecido con el Señor, dale un fuerte aplauso. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad de caminar sobre toda fuerza infernal. Caminar, Señor, y pisotear ese pecado que quiere inundarnos, que quiere ahogarnos en la miseria. Hermano, dele gracias al Señor, porque usted en Él es valiente, porque usted en Él puede vencer el pecado, porque usted en Él puede resistir a la enfermedad, porque usted en Él es un hombre valiente, una mujer fuerte, hasta el punto de decir, como decía el apóstol San Pablo, Gálatas 2:20, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Jesús mismo lo dijo: quien come mi carne, quien bebe mi sangre, yo viviré en él y él en mí, dice. Jesús, te doy gracias porque te has quedado en esta Eucaristía. Señor, te doy gracias por esta hora santa. Gracias, Señor, porque yo sé que no está en el sentimiento, no está en el sentimiento. No depende del sentimiento tu obra de liberación, sino de la fe. Y la fe, aunque no la sienta, Señor, la fe es efectiva. Y yo creo, Señor, y yo espero, Señor, que lo que ahora he puesto en tus manos, que lo que ahora he traído ante ti, Señor, tú te vas a encargar de ello. Gracias, Señor. Hermano, siga alabándole, siga agradeciéndole al Señor. Agradézcale por la salud, agradézcale al Señor por eso bueno que usted tiene,
por su mirada, porque usted puede ver, hermano, porque usted tiene manos, porque usted tiene pies. Hace unos días se acercó una señora: padre, necesito una silla de ruedas. Y cuando le di la noticia, ya tengo la silla de ruedas para usted, esa persona, sus ojos brillaban de alegría, porque ya tenía una silla de ruedas. Hermano, usted no tiene una silla de ruedas, usted tiene dos pies sanos. Alábele y bendígale al Señor, porque usted puede caminar, porque usted puede abrazar. Abracemos a nuestros seres queridos, a nuestros papás, a nuestras mamás. Mostrémosles todo el afecto, todo el cariño. Agradezcamos al Señor por todo lo que Él nos da. Gracias, Señor. Gracias por ese trabajo, Jesús, a través del cual nos alimentamos. Gracias, Señor, por todas las maravillas que haces en mí. Hermano, con esta alabanza, dele gracias al Señor, pero que salga esa acción de gracia de lo más íntimo de su corazón. Gracias, Señor, quiero darte, porque mi vida salvaste y mis cargas liberaste. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, oh bendito Padre. Gracias por lo que tú me das, aunque yo no lo merezca. Tu providencia conmigo está. Gracias por la luz de un nuevo día, por el aire que respiro, por el calor de un hogar. Gracias no es solo una palabra, es la máxima expresión que nace del corazón. Gracias te doy, Señor, por mi familia. Gracias te doy, Señor, por mi trabajo. Gracias te doy por el pan de cada día. Aunque muchas veces no poseo nada, pero tú estás en mi corazón. Sigue dándole gracias al Señor, hasta por lo que no tienes. Dale gracias por lo que esperas, por lo que no hay, por lo que viene, por tus hijos. Los estás viendo convertidos. Estás viendo a tu esposo salir de ese alcoholismo. Dale gracias. Estás viendo a tu esposa salir de esa frialdad. Estás viendo a tu familia renovarse, construirse nuevamente. Dale gracias. Aunque llegues a casa ahora por la noche y te digan que eres un aquí, que eres un allá, esa persona se va a convertir, porque tú estás dando gracias en este momento por la liberación, por la conversión de esa persona. Sigue agradeciendo al Señor por lo que hay y por lo que no hay. Dile: gracias, Señor, quiero darte, porque mi vida salvaste y mis cargas liberaste. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, oh bendito Padre. Gracias por lo que tú me das, aunque yo no lo merezca. Tu providencia conmigo está. Gracias por la luz de un nuevo día, por el aire que respiro, por el calor de un hogar. Gracias no es solo una palabra, es la máxima expresión que nace del corazón. Gracias, cántalo. Señor, por mi familia. Por mi familia. Gloria a Dios. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por mi trabajo. Por mi trabajo. Gloria a Dios, así es. Gracias te doy. Gracias te doy. Por el pan. Por el pan de cada día.
aunque muchas veces no poseo nada, pero tú estás en mi corazón. Vamos otra vez. Aunque muchas veces, pero tú estás en mi corazón. Alabanza de palmas al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y ahora, Jesús, te pedimos que nos bendigas, que esta bendición, Señor, llegue a nuestros hogares. De manera especial llegue a aquellos que se sienten solos, aquellos que se sienten sin ganas de vivir, aquellos que se sienten decepcionados por sus malas decisiones, por todos los errores del pasado, para que tú, Señor, infundas esperanza en esos corazones. De manera especial, Señor, dales esa libertad espiritual, esa libertad interior a todas aquellas personas que ahora están en las cárceles. Desde aquí, queridos hermanos, que tienen la oportunidad de unirse a nosotros en las cárceles a través de la televisión, desde aquí les bendigo en el nombre de Jesús. Desde aquí les llega la bendición, desde aquí les llega la fortaleza, la paz, aquello que nadie les puede dar. Desde aquí les llega la liberación. Gracias, Jesús, por todo lo que tú les das a ellos, por todo lo que tú me das a mí. Gracias, Señor, porque le das a esta asamblea aquello que busca. Te adoro, Señor, te bendecimos, oh Jesús, por tu inmensa bondad. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Y Jesús sacramentado. En el Santo Sacramento adoremos la divinidad. El Señor a quien no vemos entre nosotros está. Nuestro Rey y nuestro hermano, adorémosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu, que es caridad. Con los ángeles un himno entone la humanidad. Nuestros ríos, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Nos has dado pan del cielo, que contiene todo consuelo. Oremos, oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión. Concédenos, te pedimos, venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, recibamos aquello que solo Jesús nos puede dar. Y en esta bendición, démosle gloria al Señor. Démosle gloria al Señor con todo nuestro corazón. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Que esa gloria salga de lo más íntimo de nuestro ser, y que la gloria de Dios se haga en nosotros una morada, y que nosotros le amemos inmensamente. Está Jesús aquí. Está el Señor. Yo cierro mis ojos y puedo sentir su dulce mirada sobre mí. Yo cierro. Está Jesús aquí. Está el Señor, mi Jesús sacramentado. Tú estás aquí, amoroso en la custodia. Estás por mí, mi Jesús sacramentado. Estás aquí, amoroso en la custodia. Estás por mí.
mi Jesús sacramentado. Aquí está Jesús, aquí está el Señor, mi Jesús sacramentado, tú estás aquí, amoroso en la custodia, estás por mí. Cántale fuerte, mi Jesús. Estás por mí, yo quiero amarte, quiero alabarte, quiero adorarte, mi buen Jesús. Síguele cantando fuerte. Yo quiero. Quiero adorarte, mi buen Jesús. Que se oiga más fuerte. Quiero. Quiero adorarte, mi buen Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Humildes gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios, el que en los cielos encendió el sol, vino a su siervo con gran amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios.